La Defensa Civil del Departamento del Atlántico realizó nuevos censos en lo que va corrido de esta semana. En las últimas horas se dio a conocer que más de 900 familias resultaron afectadas por el vendaval que se presentó el fin de semana pasado en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico. Ya tenemos un dato parcial en todos los municipios. Eh, habíamos tenido unas complicaciones por seguridad y por las lluvias que se han venido presentando. Y ya tenemos un dato parcial de 702 censos realizados hasta el día de ayer a las 7 de la noche, con un total de 922 familias afectadas tenemos eh, Sabemos que 48 horas después viene llegando gente todavía a que le realice sus censos y estamos esperando un reporte de los operativos de defensa civil para hacer un cierre ya total de los censos en el departamento. Por otra parte, el director de la seccional de Atlántico de la defensa civil dio a conocer cuáles fueron los daños que se registraron en los diferentes municipios. Bueno, la mayoría de los daños fueron eh, destechamientos de, de casas. Eh, pérdida lógicamente de enseres, pero gracias a Dios no tuvimos ni pérdida de vida, ni familias, ni personas afectadas. La Secretaría de Prevención y Gestión del Riesgo del Departamento del Atlántico manifestó que ya se está trabajando para las ayudas de los diferentes municipios que se vieron afectados por el vendaval del fin de semana. Bueno, en el fin de semana hubo eventos en diferentes municipios del Departamento del Atlántico, eh, unos de gran envergadura, otros en mínima cuantía afectaron al municipio. Podemos resaltar el municipio de Malambo, cuando, en el cual hasta este momento tenemos un balance de 445 familias afectadas. En el municipio de Repelón, 115 familias afectadas y Sabana Larca con 92 familias afectadas. Nuestra gobernadora, inmediatamente que tuvo conocimiento de los hechos, nos ordenó apoyar a los municipios, sobre todo en los procesos iniciales, que son el avance de los censos para hacer un diagnóstico y poder cuantificar cuáles son las, lo, lo que se requiere para atenderlos. Una vez que el municipio cumpla con esos protocolos que te he anunciado anteriormente, entregué a la por orden y directriz de nuestra gobernadora y de nuestro secretario del Interior a ayudar y apoyar al municipio en lo que ellos requieran. Se espera que para los próximos días se empiecen a repartir las diferentes ayudas en municipios como usiacurí, Soledad, Malambo y entre otros, los que resultaron con familias afectadas, informó Adolfo Charis para CTV Barranquilla, en todas partes.